And Ivan, oh, before I introduce Ivan, I'd like to acknowledge the presence of our dean, Eddie Feynman. Okay. Welcome. Anyway, Jose Ivan Zamora Melgoza is going to bring us back to Mexico during the times of the Mexican Revolution. And he's going to talk to us about the life of Mexican peasantry after the Revolution of 1910, as seen in four short stories by Juan Rulfo. Muy buenas tardes. Antes que nada, me gustaría darle las gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy, en especial a mis profesores, familia y compañeros. Como dijo el profesor, hoy les voy a estar hablando acerca de mi tesina, la cual se titula La vida del campesino mexicano luego de la Revolución de 1910, a través del ambiente en cuatro cuentos de Juan Rulfo. Elegí este tema porque se trata de algo que tiene que ver con la literatura. Y la literatura siempre encierra temas que luego hallamos fuera de ella y dentro de la sociedad de cualquier parte del mundo y durante cualquier época. La literatura también encierra la historia de algún personaje, de alguna época, de algún evento, de una manera implícita. Así que no es particularmente necesario que leamos un texto histórico para darnos cuenta de lo que ha ocurrido. Lo podemos hacer mediante una literatura de la cual disfrutamos leer. El Llano en Llamas, una recopilación de 17 cuentos de Juan Rulfo, narrados en primera y tercera persona. Juan Rulfo es uno de los escritores más importantes de la nueva narrativa hispanoamericana y del mundo. En su obra se presentan temas que tienen que ver con la vida del campesino, entre ellos la pobreza, la desesperanza, la muerte, la inmigración y los problemas con la tierra. Lo que busco con este trabajo investigativo es demostrar cómo el ambiente que se presenta en cuatro cuentos de Juan Rulfo, Nos han dado la tierra, Lubina, Es que somos muy pobres y Paso del Norte, nos dejan ver la situación por la que atraviesa el hombre del México rural luego de haber luchado en la revolución con la esperanza de mejorar su situación social y económica. Esta es la línea de trabajo que pretendo llevar a cabo el día de hoy. En primer lugar, les estaré hablando sobre Juan Rulfo. Les presentaré algunos datos biográficos, así como también algunas características de su obra literaria. Luego pasaré a hablarles un poquito sobre la Revolución Mexicana. Y finalmente, les estaré hablando acerca del análisis que hice de uno de sus cuentos para ver cómo el ambiente de este nos revela la situación por la que pasa el campesino mexicano luego de la Revolución. Para este trabajo investigativo me basé en cuatro cuentos de Rulfo, como ya los mencioné anteriormente, pero el día de hoy solamente estaré analizando uno de ellos. Como mencioné previamente, Juan Rulfo es uno de los escritores más importantes de la nueva narrativa hispanoamericana. Nació el 16 de mayo de 1917 en un pequeño poblado de Sayula, en Jalisco, México. Juan Rulfo venía de una familia que había gozado de cierto nivel económico. Sus abuelos eran hacendados, pero perdieron todo luego de la Revolución Mexicana y durante la Guerra Cristera. Así que Rulfo no crece en una familia rica, sino más bien en una familia y casa pobres. La vida de Rulfo fue bastante difícil. Queda huérfano a muy temprana edad. Su padre muere cuando él tiene apenas 7 años y su madre 2 años después. Así que a la edad de 9 años es internado en un orfelinato. Allí permanece el resto de su niñez y parte de su adolescencia. A los 16 años se muda a la Ciudad de México, estudia contabilidad. Según el mismo Rulfo, durante ese periodo de tiempo se estudiaba contabilidad como una especie de muleta para encontrar trabajo y a la misma vez seguir estudiando. En su vida adulta llega a ocupar varios cargos públicos y privados, los cuales le permiten ponerse en contacto con las poblaciones más empobrecidas, abandonadas y desoladas del país, hechos y características que luego vemos reflejados en su obra, que es bien corta, consta de tan solo 2 libros, El Llano en Llamas, que estamos utilizando para llevar a cabo esta investigación, y la novela, Pedro Páramo.
Por lo general, la obra de los autores hispanoamericanos cae dentro de lo que la crítica literaria Silvia Gladys Laurent Murphy describe como barroquismo, pero este no es el caso de Rulfo. Su estilo es original, es simple y al punto. Nos presenta una crítica social en contra del gobierno de México. Los temas que trata, bueno, el tema principal es la vida trágica del campesino, pero dentro de él hay otros temas, como ya mencioné, la pobreza, los problemas de la tierra, la inmigración, la desesperanza, la muerte, entre otros. Su obra se podría decir que es autobiográfica. En ella se reflejan un periodo y una región en donde vive Rulfo, así como también las características de esos pueblos con los que Rulfo tuvo contacto mediante sus trabajos. Los personajes de su obra son hombres empobrecidos, enfrentados a un gobierno negligente, a una naturaleza inhóspita, así como también a una sociedad agria. Son como fantasmas hambreados que vagan en un mundo de sufrimiento y negligencia. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje que simple y que presenta un sinnúmero de regionalismos mexicanos, así como también está la técnica de la repetición de frases. Rulfo usa la técnica literaria de la repetición de frases para hacer que el tiempo de su narración transcurra lentamente y así lograr mostrarnos la situación del campesino. Rulfo también utiliza esta crítica para apuntar una y otra vez al que crea el sufrimiento o la vida del campesino, que en este caso va a ser el gobierno. En este lenguaje también hay otras técnicas literarias como la imaginería, el simbolismo y la alusión a mitos, figuras que estudiaremos un poco más adelante. Para comprender la obra de Rulfo de una manera clara, considero importante tener antes un breve trasfondo histórico de lo que fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se inició el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento de Francisco y Madero en contra de Porfirio Díaz. Díaz había ejercido el mandato del país de una manera dictatorial por unos 30 años. Entre las metas principales de la revolución se encontraban la no reelección, el derecho al voto y una reforma agraria a favor del campesino. Metas que no se lograron realmente a cabo, puesto que la Revolución Mexicana fue un simple cambio de poderío y la reforma agraria, algo que nunca se llevó realmente a cabo. La reforma agraria no se llevó realmente a cabo, ya que varios gobiernos postrevolucionarios no cumplieron con la promesa de la repartición de tierras que traía la Revolución Mexicana. Entre estos gobiernos que no cumplieron con la promesa se hallan el de Calles y el de Obregón. Fue finalmente Lázaro Cárdenas quien en 1937 intenta romper toda relación con los latifundios y repartir las tierras de estos entre los campesinos más pobres de México. Pero la manera en que este lo hizo no fue la más apropiada, puesto que las tierras cedidas por los latifundios al gobierno y luego otorgadas al campesino mexicano no eran tierras que sirvieran, eran tierras yermas, tierras en donde no hay agua, en donde la semilla que el campesino siembra no podrá germinar. Bueno, ahora luego de haberles hablado sobre algunos datos biográficos de Juan Rulfo, de algunas características de su obra y de la Revolución Mexicana, pasemos al análisis que hice acerca del ambiente en uno de sus cuentos, para ver cómo el ambiente de este nos revela, como dije, la situación del campesino mexicano. Hay varias definiciones de ambiente, pero la que yo estoy utilizando para llevar a cabo este trabajo investigativo la traje del diccionario de la Real Academia Española, o RAE. La RAE define al ambiente como las condiciones o circunstancias físicas, sociales y económicas de un lugar o de una época. El ambiente en los cuentos de Rulfo es un ambiente hostil. Un ambiente hostil creado por un gobierno negligente y una naturaleza inhóspita. La valoración negativa de la Revolución Mexicana y los problemas de la tierra son de los temas más tratados por Juan Rulfo en su narrativa. Sin embargo, el cuento Nos han dado la tierra es el que hace alusión a la
fallida de la reforma agraria de una manera explícita. Acerca de este cuento comenta la crítica literaria Laurent Murphy. Nos han dado la tierra es uno de los cuentos más ilustrativos de Rulfo con respecto a que la Revolución Mexicana y sus prometidos cambios, entre ellos la reforma agraria, no fue más que una mitificación sin ningún asidero. En pocas palabras, la reforma agraria fue algo que nunca se llevó realmente a cabo. Nos han dado la tierra, nos narra la historia de cuatro campesinos mexicanos exrevolucionarios. Melitón, Faustino, Esteban y el narrador. Estos cuatro hombres que según Chandra Bhushan Shubey representan a todos aquellos mexicanos que lucharon en la revolución con la esperanza de mejorar su situación social y económica, van caminando por las tierras que el gobierno les ha otorgado, que son el llano. Pero el llano no es cosa que sirva. En el llano no hay agua, no hay un sistema de riego. Por ende, la semilla que el campesino siembra no puede germinar y no puede crecer en frijoles o en maíz o en cualquier otro alimento para el campesino. Como mencioné anteriormente, el ambiente de este cuento es creado por un gobierno negligente y una naturaleza inhóspita. El papel del gobierno en este cuento es como el de un padre, pero no el de un padre que cuida a su hijo, sino más bien el de un padre desobligado, que deja a su hijo, el campesino, abandonado en un mundo lleno de pesares. Este padre pretende asumir su papel de padre, otorgándole al campesino las tierras prometidas por la revolución. Pero luego de otorgarlas, se da la vuelta y se va. Y llevándose con él, se van con él la esperanza de un futuro mejor del campesino. La naturaleza inhóspita juega también un papel bastante importante aquí. La falta de agua, el sol abrumador y la presencia del viento junto al gobierno negligente crean el ambiente. Acerca de la importancia de la naturaleza en los cuentos de Rulfo, comenta Paul Popovic Kavak. La falta de agua y el sol abrumador tornan las semillas que los campesinos siembran en esas tierras que el gobierno les ha otorgado y las convierten en cenizas que luego se lleva el viento. Un claro ejemplo de cómo el gobierno negligente y la naturaleza inhóspita crean el ambiente de este cuento lo podemos ver cuando leemos lo siguiente. Faustino dice, puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas. Nos dijeron, del pueblo para acá es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados causarinas y las paraneras, y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado que el gobierno envió a otorgar las tierras no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo, no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Pero señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esta cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla. Y ni aún así es positivo que nazca nada. Ni maíz ni nada nacerá. Pero él no nos quiso oír. Así nos han dado esta tierra y en este comal acalorado quieren que sembremos las semillas de algo para ver si algo retoña, pero nada se levantará aquí. Esto claramente nos demuestra cómo este gobierno, que bien podría ser el gobierno de Lázaro Cárdenas, viene y otorga al campesino las tierras, asume con su papel de padre y luego se lava las manos, se da la vuelta y deja al campesino desamparado frente a un escenario en el cual el campesino no puede salir porque por la naturaleza inhóspita.
Para lograr demostrar la situación por la que el campesino atraviesa luego de la Revolución Mexicana, Rulfo utiliza varias técnicas literarias, entre ellas la imaginería, el simbolismo y los mitos. Cuando ponemos esto en conjunto con el gobierno negligente y la naturaleza inhóspita, tenemos una imagen casi fotográfica de lo que era la vida del campesino. Cuando hablamos de imaginería en la literatura, nos referimos a la representación mental de algo real o producto de la fantasía o de la combinación de ambas, mediante el uso de un lenguaje descriptivo que alude a los cinco sentidos del lector para hacerlo sentir como parte del cuento. Cuando hablamos del simbolismo, nos referimos al uso de un objeto o de una palabra para representar un concepto o una creencia. Finalmente, cuando hablamos de los mitos, nos referimos a las historias fantásticas que narran historias heroicas. Un claro ejemplo de cómo se presenta la imaginería en Nos han dado la tierra es cuando leemos lo siguiente. Como mencioné, el paisaje es un paisaje desolado, donde las tierras son yermas, faltas de agua. Y esto lo podemos ver cuando leemos lo siguiente. Faustino dice: puede que llueva. Todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí. Cae una gota de agua grande, gorda, haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que sigan cayendo más. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída por equivocación se la come la tierra y la desaparece en su sed. Esto nos da una descripción de lo que era el llano. Al decir que la gota cae y la absorbe la tierra, nos deja ver cómo en ese llano no había llovido y cómo nunca el campesino logrará hacer que crezca algo sobre él. Aquí también se presenta el simbolismo del viento. El viento, que según el diccionario de simbolismos de Jade Sirlot, es una figura masculina que está asociada con los mayas. Es un espíritu que se mueve para penetrar las cosas y darles vida. Pero aquí el viento no da vida, sino que la retira. El viento también puede ser, desde mi parecer, el símbolo de la revolución. La Revolución Mexicana buscaba traer una mejoría a la vida del campesino. El viento también traía una mejoría a la vida del campesino, que era la nube aguacera. Traía la nube aguacera y la nube aguacera iba a dejar caer las gotas de agua sobre el llano. Y al dejarlas caer, es posible que la semilla que el campesino sembrara creciera. Pero ese cambio no lo cumple, sino que se lleva la nube y no deja que la agua caiga. También se presenta el simbolismo del silencio. En el cuento, los campesinos no dicen lo que piensan. No lo dicen, no se quejan ante el gobierno, porque saben que quejándose, lo único que lograrán es perder su tiempo, ya que el gobierno no les hará caso y los dejará solos a su suerte. El simbolismo también se presenta mediante la tierra. Las tierras del llano están asilenciadas. La naturaleza inhóspita las ha asilenciado. No permite que nada crezca sobre ellas. Así que así podemos ver cómo el silencio habla, el silencio denuncia, el silencio nos refleja la situación por la que atraviesa el campesino. También aparece el simbolismo del zopilote. El zopilote por lo general está asociado con la muerte. Cuando alguien muere, el zopilote viene y se come los restos de ese animal o de esa persona que ha muerto. Pero aquí el zopilote no viene a comerse nada, porque en ese llano no hay vida, no hay nada. Así que desde mi parecer, el zopilote representa más bien al gobierno que pasa por encima del llano y se va, al igual que lo hace el gobierno. El simbolismo de la semilla. Según el diccionario de simbolismos de Guy Sirlot, la semilla es el inicio de vida, es el inicio del árbol de la vida.
cuando las siembras, pues van a hacer algo, va a crecer y nos va a dar alimento. Pero aquí esa semilla se convierte en sufrimiento, en el sufrimiento del campesino. El campesino al sembrar la semilla, esta se va a convertir en cenizas. Se va a convertir en cenizas porque no hay agua. En cenizas que luego el viento se va a llevar. Y al llevarse las semillas, el viento se va a llevar también la esperanza del campesino de un futuro mejor. Aquí tengo mi conclusión, pero antes de presentarla, me gustaría preguntarle a mis profesores su opinión y cuál sería su conclusión para ver si así puedo mejorar lo que yo ya tengo. También esto lo estoy haciendo para aprovechar esta última oportunidad que tengo de que mis profesores me digan algo. Yes. I have my conclusion already, but before I show it to you guys, I would like to ask my professors for their opinion to see what their conclusion would be, and that way I could make my conclusion better. I would like to use this opportunity as the last chance that I have to ask something from them. Dr. Urioste, do you have anything to say? Well, I think that, what can I say? You've said it all already, and said it very, very well. I think that your study within what I've read, you studied, particularly this chapter, I think, or this portion, is you hit the nail on the head, right on. How about you, Dr. Gomez? The thing I have to say is literature to me, and it also comes from you, is about passion. It's about trying to understand. It's about trying to understand our lives, our history. So from that respect, the conclusion is you must be passionate about this way of understanding ourselves and our society. And you have done a very good job of capturing that desire to get to know what really is about this particular author or this particular work. Do you have anything to say from the Japanese department? I think that interpretation is, I think there is no answer. I think there is no answer, you know, I think everybody has their own interpretation, but it seems like your professors really, liked what you are about to conclude, which I'm really, really looking for. Would you like to add anything to that, Dr. Jelena? Well, as one of your advisors, I don't think that you should do that. But this is going to be with me. But I think that you have a great promise to get into the graduate student school, and I am very proud of you. And you know, you have been with me in several classes, and really very good. And you know that I am very hard. I am going to tell you something later. Thank you. Bueno, pues. En conclusión, Juan Rulfo, uno de los escritores más importantes de la narrativa hispanoamericana y del mundo, nos deja ver la situación por la que atraviesa el campesino mexicano luego de la revolución a través del ambiente que éste crea en sus cuentos del Llano en Llamas. Ambiente que está creado por un gobierno negligente, por una naturaleza inhóspita, así como también por la imaginería, el simbolismo y los mitos. Gracias. Preguntas, comentarios, questions, comments. No. Go ahead, Dr. Urioste. The image that you presented in this particular story, or the general ambiance, is it the same ambiance you find in the other stories also? It's pretty similar too. I also analyzed this other short story that has the title of Lubina. In that short story, we can see what the failure of the agrarian reform did to the Mexican. One of the things that is present in that is immigration. It let us see how the poverty that was created by the agrarian reform is going to lead the Mexican peasantry into migrating into the United States and looking for a better life. Can I have a follow-up? In the latter part of last century, the PRI was the party of Mexico,
since the Mexican Revolution, or since it started in the 1930s, whenever it started, and every year they would reflect and remember the revolution. Now Rulfo and many writers of the Mexican Revolution tell us that it was basically a failure relative to those the ideals that they projected, the no reelección, the reform, and sufragio efectivo. What are your thoughts on that? You know what? I didn't look too much into that. So maybe that's the next step for my next paper. And maybe we can talk about it after after my presentation. Any other questions? Bueno, pues muchísimas gracias.